Hola Cronopios, yo soy Luisa y hoy te voy a enseñar a hacer unos fantásticos títeres de dedo. Vamos a hacer uno de tela y uno de papel. Los materiales que vamos a necesitar son cartón. El cartón reutilízalo, lo puedes reutilizar de la caja del cereal, de unas galletas o si no tienes, puedes ir a la tiendita de la esquina a ver si te regalan un pedacito, así yo le hice. También vamos a necesitar tela. Tela de la que tú tengas en tu casa. Recuerda que es mejor reutilizar. Si tienes una camisa que ya no uses, esa podría servir, por ejemplo. Yo aquí estoy utilizando fieltro. Ojitos movibles. Estos son opcionales, pero si los quieres, los puedes comprar en las tiendas donde venden telas. Una pluma, colores, los de tu preferencia, un lápiz, aguja e hilo. El hilo también del color que quieras o del que tengas. Yo voy a utilizar silicón caliente. Si tú también tienes una de estas pistolitas, recuerda que tienes que pedir ayuda de un adulto. Lo ideal es que tengas algún tipo de pegamento en frío para tela. Unas tijeras, un cuaderno, el que tengas, y resistol blanco. El primero que vamos a hacer es el títere de tela. Primero le vamos a hacer un molde. Pones tu dedo índice y lo vas a marcar a un ladito el medio. Y ahí vamos a dibujar como si estuviéramos haciendo un fantasmita. Es como si fuera una U larga, larga. La marcas muy bien. Después le vas a dibujar unas orejitas. En realidad no importa si te queda poquito chueco, porque le puedes arreglar. Y aquí yo le voy a dibujar unas manitas. Le dibujas una y más o menos le calculas para que te quede derechita la otra. Ahora lo vamos a recortar. Si tú no sabes recortar, puedes pedir ayuda a un adulto. Lo recortamos muy, muy bien y le quitamos todos los pequeños. Lo recortamos muy, muy bien. Y le quitamos todas esas puntitas que le pueden quedar del cartón. Todos esos piquitos y bordes, procuremos quitárselos. Y ya tenemos nuestro molde de ratón. Así quedó. Ahora, con la tela que tú hayas elegido, lo vamos a marcar ahí, con la pluma. Si en tu tela no se marca la pluma, puedes utilizar algún tipo de plumón, ojís o lo que tengas a la mano. Lo marcas muy, muy bien. Realmente esto es muy sencillo. Vamos a marcarlo dos veces porque necesitamos un frente y un detrás. Lo marcamos muy bien con nuestra pluma y ¡tatán! Ya quedaron. Ahora los vamos a recortar. Lo más derechito posible por toda esa línea que dibujaste. Le quitamos los excesos de tela, todos esos piquitos. Recuerda que puedes pedir ayuda de un adulto si algo se te dificulta. Y así nos quedaron nuestros moldes.
Y así nos quedaron estos patrones. Los vamos a juntar, pero la parte que va adentro es la de donde le dibujamos con la pluma, para que la que quede por al frente sea, le quitamos todos los excesos. Los vamos a juntar por la parte de donde los marcamos con la pluma, para que la que te quede por enfrente sea la parte limpia. Ahora vamos a hacer los detalles de nuestro ratón. Para las orejitas, solamente aquí haces dos circulitos. Los recortas por toda la línea. Hay que tener mucho cuidadito para no cortarnos. Y aquí puedes empalmar el circulito con el otro circulito para que te queden del mismo tamaño. Le quitamos los excesos y ¡tadán! Tenemos nuestros dos circulitos y le quedaron perfectos. Ahora, con un pedacito de la misma tela que le hiciste las bolitas para las orejitas, le vas a marcar solo un mini puntito. Lo recortas, es como si hicieras un triangulito muy chiquito. Le quitas los excesos, es un triangulito chiquito, chiquito. Y mira, ya tienes una nariz de ratón. Yo, como te comenté, aquí tengo unos ojitos movibles. Pero si tú no tienes de estos, no te preocupes, puedes hacerle unos con tela. Solamente necesitas una tela más oscura que la de tu ratón. Y le vas a hacer unos puntitos, solamente tienes que recortar unos puntitos chiquitos, chiquitititos. No importa que no sean del mismo tamaño. Se los acomodas, le quitas los excesos también. Y mira, aquí hay unos ojitos de tela. Pero también le puedes hacer los ojitos con la pluma o con el plumón. A mí me gusta cómo se ve con los ojitos de pluma, así es que esos son los que le voy a dejar. Le quitamos la naricita y los detalles de las orejitas y es momento de coser. Si tú no sabes ensamblar el hilo en la aguja, pide ayuda a un adulto y le haces un nudito como el que se ve aquí. Ahora, vamos a coser. Recuerda que juntamos los dos patrones del ratón por donde lo pintamos con la pluma. Procuremos que el nudito quede dentro del cuerpo del ratón para que no se vea por afuera. Insertamos la aguja, sacamos, volvemos a meter. Y otra vez volvemos a insertar. Y volvemos a sacar. Es como si estuvieras dibujando letras U's con la aguja. Si tienes alguna duda de cómo coser, le puedes preguntar a un adulto. Así, vas a hacer todo el ratoncito. Y al final, solo le haces un nudito. Yo le hago dos para que esté más reforzado y no se vaya a abrir. Recuerda guardar muy bien la aguja para que no te vayas a picar. Y aquí tenemos ya el ratoncito, pero ahora le faltan sus detalles. Si vas a utilizar el silicón caliente, pide ayuda de un adulto. Pero como te lo mencioné, lo ideal es tener pegamento frío para tela. También lo puedes coser. En realidad, solamente esto necesitaría una puntadita y ya está. Yo aquí lo estoy haciendo con muchísimo cuidado. Le pongo su naricita. Y dejo que se enfríe un poquito. Ahora, con la pluma le voy a hacer unos bigotitos y una boquita.
La boquita la haces como si fueras a hacer una U, pero la U no la cierras. Solo como si hicieras la mitad de una U. Le pintas unos bigotitos y ¡tadán! Ya tenemos nuestro títere de ratón. Este es un títere de dedo. Mira, puedes hacer cuantos tú quieras. Ahora te voy a enseñar a hacer el títere de papel. Para este vamos a necesitar resistol, los colores, lápiz, el cuaderno, el que tú tengas, tijeras. Y ahora te voy a enseñar a hacer el patrón. Como puedes ver, este títere de papel tiene un anillito atrás. Primero, pones tu dedo índice y tu dedo medio. Dibujas el fantasmita. Yo aquí estoy utilizando una libreta de cuadrícula. Es un poco más fácil, pero en realidad puedes hacerlo con cualquier libreta. Le dibujas unas orejitas. Le pones unas orejitas dentro de las orejitas. Sus ojitos, su naricita. Y yo aquí le puse unas manitas y un quesito. Lo puedes dibujar del color que tú quieras. Hay ratones de todos tipos. Ratones grises, negros, cafés e incluso blancos. Yo aquí elegí un color café para nuestro ratón. Le pinto todo café. Solamente esas bolitas que le hice al centro las pinté color rosa. El quesito amarillo. Y con la pluma remarqué todo eso que había marcado con el lápiz para que tenga un color más vivo. Ahora que ya lo tengo, lo vamos a recortar. Como mi hoja era muy grande y para no desperdiciar la parte de arriba, solamente voy a cortarle a la mitad. Y mira, aquí tenemos nuestro ratón. Lo recortamos muy bien, por toda la orillita. Después, con la misma hoja, vas a cortar una tirita. Una tirita como del grosor de un dedo. Esta tirita es para hacer el anillito de atrás. Vas a poner tu dedo índice. Pones la tirita, así como si lo estuvieras cobijando a tu dedo. Y le dejamos una cuevita, mira. Entonces, ahí donde termine la cuevita, vas a dejar tu otro dedo índice y le vas a poner una marquita. Ahí es donde tienes que recortar. Con poquito pegamento, no le pongas mucho para que no se vaya a aguadar tu títere. Ponle muy poquito en los extremos del anillito y lo pegas a tu ratoncito. Lo pegas muy muy bien, dejas que se seque y ¡voilá! Tenemos el títere de dedo de papel. Mira, aquí tenemos dos, puedes hacer cuantos tú quieras. Bueno, cronopios, estos son los títeres que hicimos hoy. Esperamos que les haya gustado y que los hagan todos. ¡Adiós!